Fight. Bueno, yo rapeo con las partes hoy día, les rompo el cuello. Que me tiran de que escrita, que me tiran de lo aquello. Que hago rimas locas y que soy otro plebeyo. Pero les duele que represento mucho más que ellos. Que cuando ellos me dicen que me tire 2 minutos, tranquilamente mi mente imagina y los ejecuto. Aunque sí, sé que la verdad les duele, pero en realidad llegó el campeón y el que se merece el cupo. Que ellos piensan que tienen ingenio solo porque tienen edad. Recuerda que las rimas se basan en calidad, ingenio y también el punchline. No solo por el favoritismo que ustedes tienen allá. Porque si me dan 2 minutos y es para yo explotarme. Porque sé que aunque no me reconocen en todas partes, así sea en a capela, sin ni siquiera los puños, puedo golpearte. Yo sería como el hombre invisible, pues estoy y no estoy en todas partes. Que me tiran de que estoy loco, pero en realidad con el freestyle se lo coloco. Sí, probablemente yo esté loco, loco por el freestyle, por lo que está poco. Aunque me busquen y nunca me encuentran, yo soy como la sombra o las tinieblas. Que tú te pones a pensar, pero qué nena. Y soy la nena que la está rompiendo en la cuarentena. Que 12 barras, que es algo grande. Pero con el freestyle y el futuro yo soy perseverante. Lo fulmino casi al instante. Yo por lo menos tengo ingenio y soy algo extravagante. ¿Qué? ¿Me queda más? Pero no importa porque les enseño yo a improvisar. Que tengo 13 años y que apenas inicio en el rap. Pero este con 13 años te está dando clases de rap. Hey yo, esto es para Hip Hop Tumbes, primer round, 12 salidas. Hey yo, 12 salidas contra el de Venezuela. Y encima en acapela. Hoy tu piel se congela, porque en la primera entrada probarás mi ceviche. Las rimas que te suelto son mucho más frecuentes. Así que detente. El freestyle intrujillo está presente, mientras que tu freestyle en la pista está más cagado que tu presidente. Sé que eres venezolano de corazón, que estás representando a tu nación. Les felicito, tienen una buena selección, pero no compares a Polo Guerrero con Salomón Rondón. Ja, no te compares contra este artista, es normal que nos resistas. Te felicito, tienes 2500 seguidores en el Insta. La pregunta es, ¿cuántos seguidos tienes en tu lista? Más de 5 o 6 mil por ahí. No representas ni a tu esquina. Yo represento a Trujillo, Chimbote, Chiclayo, Tumbes, Arequipa, Tacna, incluso hasta Lima. A ti te representa Chan. Acá en Trujillo a Chan lo dejamos en ruinas. Mejor cámbiate de ambiente. Si quieres volar, cámbiate de avión, que tu lance romperá. Hoy tendrás un cáncer terminal. Y yo soy Cerbero, así que la cabeza te la voy a cortar. Yo sé que a Perú tú lo respetas, mis líricas magníficas tienen buenas letras, que le transmite paz y armonía hoy en día a las venecas. Ellas me venden sus arepas rellenas de culos y té. Mejor no te la digo porque ya sabes cómo termina, es como saber que estás muriendo y acercarte a la guillotina. Te mando a Maracay luego de esta partida, el freestyle es mi vida, tú tienes a Paracas, yo a Caracas en la partida. Pero mis rimas se están cayendo bien, así que usan paracaídas. ¿Representas a Venezuela? Yo a Manucci, la tricolor. Perdón si mis rimas te están causando dolor. Las tuyas serían bolívares, porque para nadie tiene valor. Yo creo que ya es suficiente, así que detente. Tu nivel es tan bajo que lo mando pa'l carajo, que le dicen chocopunch en Perú en un recipiente. Esto fue peor que la pandemia. Peor que estar en el colegio y sacar, aprobar 20 con todas las materias. Este es que el último disparo, que te quede claro el nombre de José Neira. Primer round, primer asalto. Fight. Segundo round, segundo asalto. Hip Hop Tumbes, Perú en la casa. Vamos a darle.
Yo, segundo round para completar la perfección, pero te maté con solo un patrón. Espero que después de esto no me pongan pretexto y me acusen de violación, porque estoy abusando del feto. Son 24 patrones, es que es un servicio completo. En Venezuela nadie te tiene respeto, porque para todos eres neutro. Espero que capten todas las barras que solté, porque en las 24 novatos te solté buen RAP. En las 24 te solté yo RAP y con una entrada cagada te masacré. Te reconta masacre, perra. Tan solo una de mis barras a ti te aterran. Espero que no estés sintiéndote en una guerra. Es masacre en Texas, no te salvas con la motosierra. Yo represento a mi cultura. Hasta tu tía guanaco respeta mis estructuras. En Venezuela no te respetan, basura, porque en tu propio emblema no figuras. Dejo bien representado a mi distrito. Yo soy la leyenda y tú no llegas ni a mito. Eres venezolano viviendo en Ecuador y este loquito de la compa loquito. Perú es primer lugar mundialmente en gastronomía con mi freestyle. Hoy en día en la pista yo soy tan real, tanto que Maduro no supera a Alan García. Te apuesto que no sabías quién. A ver si la captan todos los oyentes y el público que está presente viendo el video. Y creo que es un hueveo con mi oponente. Hoy te meto completa mi espada, ya que tu letra conmigo, amigo, no es la adecuada. Tu letra conmigo no es la adecuada. No compares la tisana con la chicha morada. José Neira de Perú es representante. Representó antes a Trujillo, pero es un príncipe azul de Perú en estribillo, porque ahora retumba a todos los parlantes. Representa al mundo y salí adelante desde abajo. ¿Y crees que contigo yo me rebajo? Hoy improviso y piso a este carabajo. Vine a decir que viva el Perú, carajo. Esta es la última. Pero para ti la única muerte súbita. Para mí tú no eres amenaza. Vine a demostrar que Trujillo está en la casa. Mi presente contra Alex Neira. ¿Qué te puedo decir? Dime, ¿qué te puedo decir? Ya me acordé. Ey, lástima que no te tengo enfrente, porque si no te dejaría como Lisa. Al final no eres elocuente y tú a mí me das risa. Tú eres un demente y yo soy un demente. Y un demente abierta para regalar paliza. Así que tú dime qué te crees. Tú quieres rimar pero no la ves. Sabes que aquí tranquilamente voy rimando mentalmente, que esto es ajedrez. Tú eres un cerdo, ahora que lo pienso. Y yo sería un ave, te mato con TNT. De la referencia, tranquilo, carnal. No sabes fluir en la instrumental. Que tú quieres hacerlo como yo, pero al bobo le sale mal. Tranquilo, amigo, que hoy día te paro. Yo soy el instalador, hoy día el cerebro no te instalo. Ah, ¿qué es lo que tú dices? Que vas por miles, que quieres tirar doble tempo contra mí, mi pana, pero hoy día te lanzo misiles. Tú quieres defenderte y no tienes proyectiles. Eres bueno con el freestyle, pero ya llegó tu talón de Aquiles. Ah, ¿qué es lo que le dice lo paro? Que este rapero es muy malo, por eso con un estilazo payaso hoy día te dicen más caro. Tú eres malo y yo te disparo. Por comprar algo barato al bobo le salí caro. ¿Qué es lo que piensa? Que este vale. Pero viste como con un estilo él no se mantiene. Tú no eres bueno, no lo tienes en los genes. Te voy a decir algo a tu mente para que lo pienses. Se me olvidó que todavía mente no tienes. Que es lo que le pasa a este rapero malo, por eso que hoy día lo tengo casualidad. Que tú quieres rimar contra mí, mi pana, pero no te sirve, te meto la katana con mucha casualidad. Que tú quieres hacerlo como yo soy una deidad. Tranquilo, amigo, que en sí mismo hoy día te dio una patada de realidad.